el anuncio realizado hace unos días por usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, para lograr, mediante un esfuerzo conjunto, el poder realizar de forma oportuna una red de gran capacidad que cubra la necesidad de conectividad de internet y telefonía en todo el territorio nacional, lo que tendrá como resultado el disminuir en forma importante la desigualdad tecnológica, así como atacar los problemas sociales y culturales presentes en comunidades desconectadas. Sin duda, estas acciones serán un parteaguas dentro de la lucha por la igualdad y el beneficio de millones de mexicanos. Señor presidente, los trabajadores electricistas de Comisión Federal de Electricidad y miembros del SUTER estamos hoy, como siempre, decididos a servir al pueblo de México. Respondemos a su llamado de manera eficiente y decidida. Pondremos todo nuestro esfuerzo, dedicación y conocimientos para contribuir con este importante servicio, con el compromiso para lograrlo en breve tiempo y llevar a cabo todas las tareas que aporten a la transformación, al crecimiento económico y al bienestar social de este gran país, a que con encendida pasión y entrega usted dirige, señor presidente, México. Muchas gracias. Me da mucho gusto, la verdad, estar aquí con ustedes, paisanos, aquí en COSOL. Y vamos adelante, y cuando tengamos la comunicación por internet, lo vamos a celebrar entre todos, aquí mismo o en el Zócalo. Aquí, pues, regreso. Que me voy a regresar para que me digan misión cumplida. También decirles que ya tenemos el presupuesto. No hay ningún problema. Cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza y rinde. Entonces, vamos hacia adelante y que vivan los trabajadores electricistas. Muchas gracias.